Hello, good evening. Uh, welcome to Iberodocs 8th uh, edition, uh, Iberamerican Documentary Film Festival of Scotland. My name is uh, Mon Rivas. I'm uh, one of the programmers of the festival. Uh, I'm a, a white man, middle-aged with uh, short dark hair. Uh, I'm wearing a, a mustard uh, shirt uh, with the strips and I have a, a white background behind me. Um, well, here with me on the screen is Vicky uh, Carlson, who is our BSL interpreter. Vicky is a, a young woman with a, a short hair and a, a blue t-shirt with a white background. Uh, this chat uh, will be in Spanish uh, as it is the mother language of the directors. Um, if you would like to listen to this uh, conversation in English, please activate the interpreting function that can be accessed via the globe symbol at the bottom of your screen, or if you are using a mobile phone with a left swipe. Bueno, pues um, cambiando ahora al español, eh, como decía, pues eh, estoy encantado de estar aquí esta tarde eh, para la. Eh, el coloquio de la película a media voz, eh, la Premier eh, en el Reino Unido de Irlanda. Eh, tenemos esta noche con nosotros a las directoras, eh, Patricia Pérez y Heidi Hassan. Hola, ¿cómo estáis? Hola, muy bien. Hola, mucho gusto eh, estar aquí. Yo soy Patricia, eh, una de las directoras. Eh, tengo puesto un poncho verde primavera. Y tengo el pelo rizado, largo hasta los hombros más o menos, y negro, o casi negro. Y estoy en mi casa en la Sierra de Madrid. Y eh, poco más. Hola, mi nombre es Heidi. Yo soy la otra directora de A Media Voz. Estoy en mi estudio en el centro de Madrid, donde lo mismo hay pinceles que ordenadores. Estoy vestida de negro, un poco cielo estrellado eh, y tengo el pelo rizado, como Patricia. Solo que me lo he decolorado y se me ha ido un poco la mano. Así uh -huh. que está bastante claro. Estupendo, me ha gustado mucho lo de Verde de primavera, Patri, eh, eh, que bueno, pues ya estamos en, en esta maravillosa estación eh, después de un, un largo y duro año para todos. Así que bueno, me gustaría comenzar quizás eh, con la primera pregunta para vosotras. Eh, después de haber visto la película. Espero que nuestros espectadores nos eh, se unan pronto y también hagan sus comentarios y preguntas. Pero hablando, bueno, pues eh, de nuestra temática, de nuestro tema de este año, del festival, eh, que es el arte como necesidad. Eh, este año, eh, bueno, a raíz un poco de también el, el año que hemos vivido todos eh, con las dificultades de la pandemia y demás eh, pues hemos echado mano de el arte y la cultura para un poco sobrevivir esta estos tiempos difíciles y quisimos crear este programa en base a, a, al arte y a la cultura la necesidad de estas eh, disciplinas eh, y para cambiar un poquito también la noción de que en la sociedad hay de los, del arte y de los artistas en cualquiera de sus formas. En, en este sentido, eh, vosotras en vuestra película, pues reivindicáis el acto de filmar eh, también como una herramienta de bueno, de eh, supervivencia eh, para vuestras historias vitales. Entonces me gustaría saber cómo qué os parece eh, la temática, cómo encaja vuestra película. Y que me habléis un poquito de vuestra disciplina artística, de esta creación artística. Heidi, tú o yo. No. ¿Eh? Tú. Venga, Patri, tú. Eh, no, yo creo que, que se ajusta muchísimo, que, que si hay algo que mueve la película todo el tiempo, nuestra película todo el tiempo, es esa necesidad que, que se ha tenido que ver. Eh, que se ha ido quedando en un plano muy lejano de, del cotidiano de cada una, que es la creación, que se fue quedando bien alejado de nosotras a causa de la emigración y de las decisiones personales en medio de esa emigración. Pero creo que eso es lo que más afecta a los dos personajes, no, no entender eh, cómo, cómo no conseguir vivir sin encontrar eh, un espacio creativo. Y creo que no es algo que caracteriza solo la película, sino a, los do, a las dos directoras y personajes de esta película, que es autobiográfica, por, por eso es casi que redundante decirlo, pero yo creo que, que nos pasa a las dos, que cada vez somos más conscientes de que, de que, esa es, de que eso es para nosotros una necesidad vital, pero no solo vital, sino la, casi que la única necesidad vital o la primera. Y, y yo me doy cada vez más cuenta de que es, lo único que me pone de mal humor es no conseguirlo hacer. Entonces, creo que ha sido muy acertada la elección de la película en el festival. Sí, y yo quisiera añadir que, que bueno, la creatividad es importante no solamente eh, para llevarla a cabo en una, en una expresión, o sea, como forma artística sino eh, también para, como guía en la vida. Yo pienso que hay muchas formas de ser creativo, no solamente a través del arte, sino eh, llevar una vida creativa, lo que significa mmm, llevar una vida auténtica, llevar una vida que verdaderamente nos corresponda. Pienso que es, que es algo importante y es algo de lo que también se habla en, en la película. Ciertamente. Eh... Para mí, la película pues, eh, tiene varias temáticas. Eh, obviamente, pues eh, tratáis el tema de, pues, además de la creación artística, pues, eh, la, la maternidad, la emigración. Mm, bueno Este es un festival eh, hecho por eh, emigrantes eh, en otro país, en el Reino Unido, mayoría de emigrantes españoles, portugueses y latinoamericanos. Así que empatizamos y entendemos muy bien vuestra vuestro eh, momento vital eh, y las dificultades que, que a las que os enfrentáis ¿no? viviendo en otro país y creando desde cero y teniendo que bueno, reinventarse a uno mismo. Eh, pero sobre todo quería preguntaros, eh, porque para mí en la película el tema principal quizás es la amistad, obviamente, ¿no? eh, eh, la, esta celebración de la amistad. Eh, y, y un poco pues eh, esta, este diálogo que, que eh, tenéis en la película a través de las cartas eh, pues quería preguntaros si estabais eh, eh, satisfechas con el resultado eh, si ya desde un principio teníais claro que iba a ser de una correspondencia o esto ha sido algo que a, a, os habéis encontrado por el camino eh, yo pienso que lo que, o sea, desde el principio siempre estuvo claro que iba a ser una correspondencia y otra cosa que también teníamos muy clara era la necesidad de crear libremente. Y también por eso el proceso duró tanto tiempo. Y yo personalmente, bueno, no, no quiero hablar por Patrick, pero eh, sí estoy contenta del resultado porque pienso que... Como digo, no teníamos un propósito específico de que el resultado fuera de una manera más que que fuera libre y que respondiera a nuestras necesidades en ese momento. Y yo pienso que eso se, se consiguió. Y sí, como decías tú, totalmente, la película trata de muchas cosas, pero es sobre todo una, una oda a, a la amistad eh, y a cómo, cómo los amigos son un poco los que te te impulsan, te apoyan y, y te guían en, en la vida, ¿no? Y cómo cuando, o sea, con tus amigos eres capaz de, de cualquier cosa. Eh, a mí también lo que me parece sumamente bonito del resultado es que, que si bien eh, eh, cuando empezamos y decidimos hacer la película, éramos muy conscientes de que, de que nuestra relación era especial, de que nuestra amistad eh, había atravesado como muchas pruebas hasta llegar al momento que era. Eh, mientras hacíamos la película, olvidamos que eso era algo que teníamos que resaltar, ¿no? Pero salió solo porque es real. Y otra cosa muy importante es que mientras hacíamos la película y mientras la hemos seguido viendo, vamos entendiendo eh, todavía más eh, esa amistad nuestra e incluso nos hemos seguido conociendo después de tanto tiempo a través del propio proceso de la película, ¿no? Y, y la amistad se ha vuelto todavía más fuerte. Uno, uno piensa que no puede ir a más, pero sí. Sí, porque la, para las personas que estén escuchándonos y que no hayan visto la película todavía, Patricia y yo nos conocemos, o sea, actualmente tenemos 43 años y nos conocemos desde que tenemos 7. Pues muy bonito eso que, que habéis dicho. Eh, Mira, eh, tengo una pregunta aquí del público que voy a intercalar porque veo que ya hay varias, entonces eh, vamos a ver. Eh, un espectador pregunta: ¿Pensáis que vuestra película ha adquirido nuevo sentido dentro del contexto de la pandemia, con mucha gente sintiéndose aislada y alejada de sus seres queridos? Yo recuerdo. Pues... Yo recuerdo que, que, claro, nuestra película se estrenó en noviembre del 2019 por todo lo alto, o sea, nosotros no nos imaginamos que iba a tener la repercusión que tuvo, que iba a ganar, el, primero que iba a estar en el Festival de Documental más importante y luego que iba a ganar el premio, con lo cual Heidi y yo estábamos súper ex, eh, eh, excitadas, ¿no? <laughs> entusiasmadas o todo lo que lo que quepa ahí. Luego fue a Cuba en diciembre y también recibió el premio de la mejor película, de mejor documental. Y, y lo que nos esperaba por delante era eh, estar de festivales todo el año, ¿no? Con lo cual yo tenía unas expectativas muy altas en lo que iba a ser este año de la pandemia. Eh, y realmente fue, pues, para mí fue muy fuerte tener que aceptar que, que eso no iba a ser así, ya con tantos festivales eh, cerrados y, y que lo que nos quedaba era la virtualidad, ¿no? Eso fue como un duelo bastante bastante fuerte. Pero luego una amiga me dijo algo muy bonito, y es que la pandemia marca un antes y un después en, en la vida de todos nosotros, y nuestra película va a formar parte de ese momento, ¿no? Entonces pienso que, no sé si estoy respondiendo a lo que me preguntaste, pero pienso que, incluso ella me dijo, y la película de ustedes es... Eh, de las pocas cosas lindas que pasó en este momento no entonces eso me hizo como verlo diferente y dije bueno sí en algún sentido la película ha sido un regalo para mucha gente en medio de la pandemia ¿no? y entonces eso un poco que me ha aliviado ese malestar que, que me generó tenerme que quedar en casa y, y aceptar que esta es la manera de comunicarnos en este tiempo ¿no? Yo sí, cuando, cuando, sí, soy Heidi, eh, cuando eh, estuvimos encerrados el año pasado, eh, había dos maneras de tomárselo. O sea, primero debo aclarar que, porque sé que hay muchas personas que, que lo han pasado muy mal con, y, y que han tenido que vivir cosa, cosas muy duras ¿no? durante, durante la pandemia, pero no ha sido mi caso. Y desde ese lugar privilegiado en el que estoy, debo decir que justo cuando se suspendieron la mayoría de las proyecciones de la película, yo me di cuenta que podía tomármelo de dos maneras, o estar triste por la película o seguir trabajando. Y aproveché esos tres meses de encierro. Para mí fueron un, un periodo muy, muy, muy creativo, no tanto con relación al cine, sino con relación a las artes plásticas, que, que yo también, eh, me, o sea, también lo hago, es un trabajo que también hago. Y, y para mí tener ese tiempo encerrada, sin ningún tipo de, de llamado del exterior y poderme concentrar en mi trabajo, fue, fue un regalo desde el punto de vista creativo. Totalmente. Eh, responde, me preguntabas Patricia la pregunta perfectamente de cómo la gente va a recordar esta película, ¿no? Y a la vez eh, lo que tú dices, Heidi, pues... Eh, en, enlaza con la creación artística que veíamos que es una, un motor de vuestra existencia y cómo tú has aprovechado un momento como esto, precisamente has utilizado el arte ¿no? como, como eh, balsa eh, quizás o, como, o, o, o has aprovechado la oportunidad para dedicarte a tu arte ¿no? en, en esta época. Eh, tengo aquí un comentario muy bonito que no querría dejar de escapar. Eh, de una eh, espectadora que es no es una pregunta es un comentario nos dice como mujer que ha estudiado cine y debido a esta pasión ahora que ahora vive en un país que no es el suyo me he sentido muy conectada con la historia de las protagonistas ambas empezaron desde cero en un país diferente y tuvieron que adaptarse a nuevas culturas representan con acierto el limbo en el que viven los, inmi los inmigrantes es un relato teñido de cierta tristeza, pero hay una parte en la historia del emigrante que es así, sobre todo en estos momentos en los que eres consciente de, de aquellas amistades que se desvanecen debido a la distancia. Creo que la pandemia, en cierto modo, nos ha ayudado a reconectar con estas amistades. En conjunto, me parece un retrato precioso de la amistad entre mujeres que pone de manifiesto como el arte, sin lugar a dudas, es una necesidad. Gracias de corazón. Muchas gracias a ti. Si sí, hay una cosa de las cosas más lindas que pasan en la película, que no pasan en todas las proyecciones, por supuesto, pero pasa bastante, es que la gente necesita reconectar con un amigo, ¿no? Siente como esa necesidad y, y eso es como súper especial para nosotras, completamente inesperado, ¿no? Sí, hemos visto por Facebook que um, a raíz de la película, o sea, tomando el pretexto de la película, hay muchas personas que han contactado a amigos con los que han tenido algún tipo de diferencia, con, de los que se han distanciado en algún momento de la vida. Y, y nos parece muy, muy bonito que la película haya sido inspiradora en ese sentido. Mm. Sí, en este, bueno, o sea, para hacer una referencia, nosotros eh, eh, la película, el festival ocurre en Edimburgo y en Glasgow ¿no? mayoritariamente eh, y esta es una oportunidad para que vuestra película y todas las del festival se estén viendo en todo el Reino Unido e Irlanda, ¿no? que también pues, la pandemia ha traído a estas cosas que nos, ha, nos está permitiendo alcanzar un público más eh, di, diverso o, o dispar en, en la geografía ¿no? que en otros momentos. Eh, tenemos eh, bueno, un par de minutos aún. Eh, tendría muchas preguntas que, que haceros. Eh, yo sé que eh, bueno, el sonido de, y el montaje de la película han sido eh, bueno, bastante importantes para vosotras en lo que es eh, la realización de la película. No sé si os gustaría añadir algo eh, acerca de estos dos aspectos. No, yo creo que la película tiene un proceso creativo, si algo tiene de especial la película es lo libre que ha sido el proceso creativo y, y tal vez conviene pues, contar un poco en este tiempo que queda muy rápido eh, cómo ha sido hecho, ¿no? Y fue que después de un largo tiempo de, de búsqueda de financiación, eh, Heidi y yo pudimos estar un año realizando, o casi un año, realizando este intercambio en tiempo real. Eh, por primera vez eh, pudimos trabajar cada uno por su lado con imágenes, nuestras voces, porque todo lo que habíamos hecho antes era escribir muchas versiones de un guión que sabíamos que no iba a ser la película. Sabíamos que la película iba a ser ese momento en el que cada uno iba a editar sus cartas y mandársela a la otra, ¿no? Y eso fue un privilegio también que tuvimos y fue lo que nos permitió encontrar y entender desde con, con, qué, con qué estilo contaba cada una, eso no, no, lo, no lo sabíamos antes, eso lo fuimos encontrando mientras nos relacionábamos con el archivo y con el modo de contar de cada una. Eh, fue construida en tiempo real, o sea, Heidi preparaba una carta para mí, yo esperaba por esa carta y le respondía con una nueva carta. Y así fuimos avanzando durante varios meses hasta tener casi tres horas en que entonces paramos el intercambio, hicimos como una especie de... Eh, entender qué había salido de ahí, ¿no? qué que personajes también habían salido de, esta, de este intercambio y, y entonces trabajamos con una montadora que fue la que, digamos, ya como eh, eh, tuvo la capacidad de saber dónde cortar más porque claro, imagínate eh, el nivel de apego que podíamos tener cada una a nuestras imágenes y a nuestras historias, ¿no? Esa montadora fue fundamental para para conseguir que la película durara lo que dura ahora. Y, y luego el trabajo de sonido siempre fue muy consciente desde nosotras dos, desde en el propio montaje, ya creábamos mucho con el sonido, no solo desde la voz off, sino desde, la, desde las propias posibilidades narrativas del sonido. Y, y luego ya trabajamos también con un sonidista que, con el que tenemos una relación de mucho tiempo, que, que por supuesto aportó cosas maravillosas también ¿no? para la película. A mí me gusta mucho el sonido de la película. Bueno, pues no tenemos mucho más tiempo. Tenemos que ir cerrando. No sé si Heidi, para terminar, quizás te gustaría, eh, pues no sé, eh, eh, contarnos eh, como final, pues a lo mejor si estás trabajando en algo juntas o, o como, como qué es lo próximo que tenéis eh, preparado para nosotros. Sí, hemos creado recientemente una productora. Junto con otros tres uh, cineastas cubanos también radicados aquí en, en Madrid, en España, que se llama Free Hundred Media. Y bueno, esperamos eh, a través de ella poder seguir uh, trabajando juntos. En todo caso, o sea, no necesariamente colaborando en la dirección, pero eh, cierto es que siempre nuestros uh, trabajos están muy muy imbricados los, de, lo, la, los unos con los otros, ¿no? O sea, somos una, somos una pequeña familia que ha creado esta, esta productora en, en Madrid. Pues estupendo. Eh, estaremos atentos a, a lo que nos eh, presentéis pronto a través de esa nueva productora. Eh, por supuesto, mantenernos informados de vuestros eh, próximos trabajos. Y solo recordar a la audiencia que la película va a estar aún disponible durante 48 horas en todo el Reino Unido e Irlanda hasta las seis de la tarde del miércoles 28 de abril. Eh, también eh, podéis eh, ver esta, este coloquio en las redes sociales eh, disponible en todo el mundo eh, en, y en el canal de YouTube de Ibrodocs y en la página web ibrodocs.org. Pues muchísimas gracias Patricia, Heidi. Ha sido... Un auténtico placer, eh, aunque breve el coloquio, eh, estamos las de poder contar con vosotros. No, no, solo y... déjeme decir una cosita. Sí. Que, si va a estar eh, colgada, pues la regla la, la lo podemos revisar más adelante. Si quieren poner otras preguntas o lo que sea, pues ahí mismo las respondemos. Pues sería maravilloso. Pues muchas gracias, Patricia, y nos vemos pronto. Muchas gracias, muchas gracias. gracias y al chao, festival. Chao, chao. chao, chao. Gracias. Chao.